Evening, my friends. How are you? Good evening. Good evening. How are you today? Teacher. Hello, everyone. Hello. Hello, Laura. ¿Cómo les ha ido, chicos? ¿Todo bien? Nice. Very good. Todo bien, teacher. It's been a good day. Yes. Yes. Ok, tenemos un par de minutos antes de comenzar. Vamos a esperar a los demás. ¿Han estudiado? Sí, ¿verdad? Como siempre. Excelente. Bueno, ya casi, ¿verdad? Solo mañana nos queda. Van a continuar, me imagino que van a continuar la mayoría. Sí, teacher, claro que sí. Siempre el mismo horario. ¿Alguna? Bueno, yo sí, al menos sí, el mismo horario. Ah, yo bien. Sí. Bueno. Yo también. Good evening. Good evening. A ver si les, si les cambia. Yo creo que les van a cambiar el profe. Porque esa dinámica tienen acá, que les cambien el profe para que vayan conociendo diferentes metodologías ahí. Así que echarle ganas. ¿Verdad? Echarle ganas. Y verán que a fin de año ya van a tener un nivel de inglés. Ese es el objetivo, ¿no? Ponerse las pilas. Ok, my friends, let's start the class. ¿Qué quieren? Hello. ¿Alguien? Ah, dígame, dígame. Hello, hello. No. Hello. No, no habían comentado. Es que alguien dijo teacher ahí. No sé si alguien quería hablar. O decían good night teacher o good evening. Ah, bueno, good evening entonces. Bueno, chicos, este tema es bien importante. Es present continuous spelling rules. Ok. Vemos, sabemos que el present continuous es para hablar de cosas que están haciendo en el momento. La cuestión es qué hacer para escribir esos verbos en presente continuo. Hay ciertas reglas, pero antes de entrar a las reglas, tengo un ejercicio acá que tengo que es de pronunciación. Luego de ese ejercicio de pronunciación, vamos a estudiar las reglas, digámoslo así, ortográficas o spelling rules del present continuous. Así que pongámonos ahí las pilas y don't be shy, ask questions, siempre pregunten si no comprenden algo. Yo estoy aquí para explicarles las veces que sea necesario, ¿ok? So let's start. This is a pronunciation a pronunciation exercise. And it's about the rising and falling intonation. Okay, ¿qué es rising and falling intonation? Esto no es nada más que cuando nosotros elevamos o bajamos la entonación. Hay dos tipos de preguntas que hemos estudiado hasta el momento, ¿verdad? Aquí tenemos las yes no questions y las otras se llaman question information questions. Ok, entonces las yes no questions son estas. Vamos a hacer grandecito este asunto para que usted sepa de qué estamos hablando. Ok, mire aquí.
these are the yes no questions, and the intonation rise up, okay? Goes up, rise up. Aquí esta flechita me está indicando que la entonación, al finalizar la pregunta, debo elevar la voz. Okay, listen. Is she getting up? Are they sleeping? De hecho, la entonación no debe ser muy exagerada. Así debo de ir con un tono normal, pero al final elevo. Is she getting up? Are they sleeping? In the other hand, we have the information question. The intonation falls. Aquí en las information questions, la entonación baja. Entonces decimos, what's she doing? What are they doing? Entonces ahí hay una leve baja de la entonación. ¿Preguntas? Any questions about this? ¿Qué han comprendido sobre esto? A mí me quedó duda. Ajá, dígame. En este que dice, are they sleeping? Hay que hacerle la subida, dijo. Correcto. Y aquí, pero en what she doing, terminan con ing, y aquí sí hay que bajar el tono. ¿Por qué? Ah, bueno, vuelvo a explicar, Herbert. Tenemos dos tipos de preguntas. Las yes, no question comienzan con el verb be. Si usted observa aquí, ¿verdad? Is and are. ¿Ok? A este tipo de preguntas, usted solo puede responder yes or no. Esas son las yes, no questions. Las que aparecen acá. ¿Ok? Esas son las yes, no questions. Toda yes, no question, cualquier tipo de yes, no question que usted haga, va a elevar la voz al final de la pregunta. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Ok, ok. Vale, vale. En las otras, en las information questions o WH question, que también es así le llaman, al final de la pregunta va a bajar la entonación. ¿Ok? ¿Y cuáles son las WH questions? Todas aquellas que comienzan con what, where, who, why, when, how, y hay otras, ¿verdad? Hay otras. ¿Ok? Entonces, todas estas que comiencen, por eso dice WH questions, porque comienzan con una, con qué, dónde, o sea, eso, ¿eh? Mire, WH, por eso le llaman WH questions. Por ahí se cola el how, claro, porque es para hacer preguntas que requieren información. Pero el punto aquí es la entonación. La yes no question se eleva la voz al final de la pregunta y en las WH question se baja la entonación. ¿Queda claro con esto? Yes, teacher. Muy bien. Ahora, solo para corroborar. En la yes no question, ¿sube o baja la entonación? Sube. Okay. Y en las WH question, ¿sube o baja? Ah, ok, muy bien. Baja la entonación. Teacher. Muy bien. Ahora yo voy a decir una serie de preguntas y ustedes van a ahí en su cuadernito, on your notebook, escriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Y solo va a dibujar una flechita. Luego al final me va a decir rising or falling, cuando ya tengamos las 6, ¿verdad? En la primera es un ejemplo. Aquí voy, number one. Are you studying enough? Are you studying enough? Esa es. Yes. Sube. Sube, correcto. Muy sube. Bien. Entonces, vamos ahora con la número, number two. What are you cooking? Esa baja. Baja. Okay, okay. Baja. Very good, very good. Who's playing?
Sube. Baja. Baja, baja. Baja. Baja, teacher. Empieza con who, ¿verdad? Muy bien. Is she your sister? Sube. 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 Muy bien. No escucha bien. Is she your sister? Sí. Sube. Ok, muy bien. Sube, ¿verdad? Arriba. Are they playing chess? Sube. Baja. Sube, 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 sube. Sube, sube. Sube, ok. When's your birthday? Baja. 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 Ok, entonces tenemos number two. Sube. Baja. Number two. Baja. Baja. Ok, es falling, falling, falling intonation. Number three. Baja. Baja. Falling intonation. Falling intonation. Ajá. Y para decir sube. Rising. Rising. Western nation. Intonation. Ajá. Four. Rising. Four. Rising. Why? Rising. Rising intonation. And six. Falling. Falling. Muy bien. ¿Comprendieron eso? Así que lo que usted... solamente para corroborar, let me see. Algunos tres, solo unos, los tres primeros que estoy viendo. Acá vamos, Laura, Laura. Say the first two sentences here. Las que ya están en la lámina. Sí. Ajá. La pronunciación. Sí. Is she hey. Getting. 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 Up. Ah, is she getting up? Ajá. ¿Y la is otra? Is she getting are they sleeping? Sleeping. Sleeping. Are they sleeping? Okay. Are they sleeping? Are they sleeping? Is she getting up? Are they sleeping? Okay. Let me see. Jose Ignacio. What's she doing? What's she doing? What's she doing? Ajá. La otra. What are they doing? Doing. Do, do. Okay. What are they doing? What are they doing? What are they doing? What okay. are they doing? What are they doing? What are they doing? Okay, thank you. Vamos con Juan Antonio. Las primeras dos. Is she getting up? Okay. Are they sleeping? Very good. Vaya, mándese con las otras dos. Okay. What's she doing? Ajá. What are they doing? What are they doing? Recordemos que en las WH question la entonación va a bajar. En la okay. yes, no, sube. Okay. Yeah. Muy bien. Let's go to the next exercise. Muy bien, chicos. These are grammar rules. Dice, the present continuous spelling rules for the present participle. The present continuous consists of two parts, a form of be en a present participle o verb be. Quiere decir que el present continuous siempre va a llevar el verb be y el otro verbo en ing. ¿Cómo es eso, teacher? Vamos a escribir una oración aquí abajo. Dijimos, ¿verdad? Bueno, por supuesto va el sujeto. Ah, ok. I am. Ahí está el verb be. Ya, mire. I am. I am walking. I am walking to my house. Vale, mire. Voy caminando hacia mi casa. Mire. Entonces, verb be y después verb ing. Esa es la fórmula. Ok. Eso es lo que nos está diciendo aquí. The present continuous consiste of two parts. A form of be, cuando dice a form of be, es que puede estar conjugado con am, is, or are.
Digamos que vamos a hacer una con is. Digamos la misma oración. She is, ahí está el verbo, ¿eh? Walking. Mira, she's walking. Y la misma finalización, ¿verdad? Ahora con are. We are. Mira, we are walking. Y tenemos las, la, dice a form of be, ya tenemos una forma de be, am, is, and are. Podemos conjugarlo y luego el verb, dice present participle of a verb, el presente participio, el presente continuo, es otra manera de decir present continuous, es present participle, significa lo mismo, ¿ok? Así que aquí abajo le está diciendo, to form a present participle, add ing to the base form of a verb. Para convertir este verbo, esta es la base del verbo, así sin conjugarlo. Miren, le agrego ing, I add ing, y ya se convierte en present continuous or present participle. ¿Todo bien hasta acá? Siempre en ese caso se le agrega el ing. Sí, en este caso sí. Ahora vamos a ver las reglas de los otros verbos que terminan. Eso significa lo que se está haciendo, ¿verdad, teacher? Sí. Cuando se le agrega el ing. Correcto. O sea, si estoy jugando, playing. Playing, correcto. Estoy jugando. Sí, si estoy, okay. Estoy viendo, o sea, o viendo tele, watching, ¿verdad? Sí, o watching. Ajá, si estoy escuchando, listening. Ok, muy bien. Ahora bien, ya evacuamos la primera regla. Vamos a ver otra cosa. Dice, if the base form ends in a silent and voiced E, drop the E and add ING. Oh, ¿qué me está diciendo? Si el verbo base termina en una E silenciosa, o sea, esa E no suena, es muda, digamos, es silenciosa. Se le llama silent letters, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con esa E? La eliminamos y escribimos ING. Mire, living. Ya este es sleep, ahora es living. ¿Ok? Veamos si hay un ejemplito por aquí abajo. Mira, aquí tenemos el verbo take. Taking. La E desaparece. En el verbo have, having, desaparece la E. ¿Ok? Y habrán muchos verbos que terminen con eso, ¿verdad? Con una, por supuesto, después de una consonante. ¿Ok? Teacher, y stop, ¿por qué le agrega otra P? Ah, es otro caso. Porque ese es otro caso. Ah, ok. Ese es otro caso. Esa es la siguiente regla. Ok, dice, in verb of one syllable, if the last three letters are a consonant, vowel, consonant sequence, double the last consonant, and then add ing to the base form. Oh, teacher, ¿y eso qué es? Ok, muy bien. Hay un patrón aquí. Hay un patrón que dice así, mire. Si los verbos de una sílaba. Ay, ¿cómo que una sílaba? Mire, aquí dice sit. Ya no hay otra sílaba. Y el patrón es aquí. Esa C es por consonante, esta B es por vocal y esta C es por consonante. O sea, el patrón es consonant, vowel, consonant. Mire, sit. S-I-T. Ahí tenemos el patrón. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer? Voy a duplicar. I'm going to double the last consonant and add ing. Mire, duplico la última consonante y agrego ing. ¿Comprende? Yeah. Yes. Muy bien. Ahí vamos a retomar lo que preguntaba el compañero. Mire, bueno, y stop, ¿qué pasó con stop? Stop se escucha una sola sílaba, ¿verdad? Entonces, aquí aplico, mire. Consonant, vowel, consonant, y la última consonante is a P.
I double the P and add ing. Miren. Se duplica la P y se agrega ing. ¿Ok? Luego tenemos swim. Igual, el mismo caso. Consonant, vowel consonant, double the M. Miren. Doble M, ing, swimming. ¿Ok? Ahora bien, vamos acá. Dice, ¿todo bien hasta ahí? Sí, teacher. Va. Yes. Muy bien. Porque después de esto, ustedes van a trabajar, ¿ok? Ustedes me van a trabajar. All right. Now, if the base form, vamos con esta otra, miren. If the base form of the verb ends in a W, X, or Y, don't double the final consonant. Ah, teacher, pero usted dijo de que si era un monosílabo o solo un verbo de una sílaba, íbamos a duplicar la última consonante. Pero acá, ¿qué pasa con la X, la W, la X y la Y? Esas son las excepciones. Esas no se pueden duplicar. ¿Ok? Esas no se pueden duplicar y solo se agrega ING. Understand? Veamos unos ejemplos. Aquí ya tenemos blow, blowing, fix, fixing, say, saying. Aquí después del swimming digo stay, mire. Termina en Y. I just add ING. Stay, stay. Pay is a Y. I just add ING. Okay? Okay. Questions? Questions? Teacher, yo tengo una. Cuando menciona swing, aunque tenga más de una consonante, porque ahí tendría W, I, sí, y M. Correcto. Pero el patrón se toma de aquí, miren. Pues, escuche. Consonant, si es una palabra de una sola sílaba, y aquí es una sola sílaba. Si aquí hay dos vocales, solo se va a contar la que está aquí, el patrón. Consonant, vowel, consonant. Ah, ok. Copiado, teacher. Muy bien. Thank you. Muy bien. Ok, ahora veamos esto. La última. If a base form has more than one syllable and ends in a consonant, vowel, consonant sequence, double the last consonant only if the spoken stress is in the last syllable. Ay, Joel, aquí nos está diciendo. Ven ese puntito ahí. ¿Sí lo ven? Yes. Esperen, aquí está. Aquí dice, mire, si la última sílaba es stress, ¿a qué se refiere con stress? El stress se refiere a la fuerza de voz. Entonces aquí dice permit. La fuerza de voz recae en la última sílaba. Y si ahí hay una consonant, vowel consonant, voy a duplicar la última consonante y agregar ing. Ojo, ojo, ojo. Tengo que estar seguro si el stress cae aquí, la fuerza de voz cae aquí. Si no cae, entonces solo agrego ing. Mira, order, order. Se escucha la fuerza de voz en la primera sílaba. ¿Ok? First syllable, order, ordering. ¿Ok? Vamos a tener cuidado con eso. ¿Ok? Any questions? Questions? No. No? Bueno, está un poco complicado, pero yo creo que es de estarlo practicando para aprenderlo. Exacto, porque sí está complicado eso de diferenciar el tono ahí. Bueno, voy a enviar la fotito porque justamente ahorita van a practicar. Ok. Y lo van a hacer en grupo. Give me the work. Aquí vamos. Luego comparamos.
Okay. Ahora, my friends, this is the exercise. Mire, tiene 24 oportunidades para practicar el ING, okay? Así que we're gonna work in groups. Okay, vamos. Here we go. Voy a darles 8 minutos para trabajar, ¿ok? Porque esto lleva tiempo. Teacher, le apreté la pantalla sin querer y se me desapareció por la, para unirme. ¿Cómo? Me apareció la solicitud para unirme al grupo. Ok. Ahorita ya le reenvío. Ya la reubico. Okay. No se preocupe. ¿En qué grupo estaba? No se acuerda. No dice. Andrea, ¿usted es usted, Andrea? Sí. Ok, ya la reubico. Ok. Brian, lo envío a la sala 5.
Everybody working. Great. ¿Cómo van? ¿Cómo van en este momento?
Okay, let's check. Vamos escribiendo aquí abajo. Yeah, yeah. Vamos bien. Okay. Raining, helping, opening. Closing, 7, stopping. Then eating. 11, buying. 12, mixing. 13, uy, se metió en otro lado. Se le movió, teacher. Sí, es que esto es. Esto es. ¿Qué pasó? Mixing 13, ahí está, eso es lo que tengo que quitar. Que se me mezcló. Oh, okay. La 11 también se borró y la 12. Sí, ahorita. Ahí está. 11, bye. Sí, ¿verdad? Ok. Este aquí se metió una. Ahí está. 12 mixing, 13 sewing, 14 listening, 15 doing, 16 writing, 17, beginning, creo que es el doble N, ya, yeah. Beginning, porque tiene, lleva stress en el begin, hay stress en la última sílaba. 18, using. ¿Qué le pasa a la E? Desaparece. Using. 19, changing. 20, being. 21, having. 22, putting. Ahí doblaron la T, ¿sí o no? Teacher, perdón. Putting. Es having porque a mí me estaban corrigiendo que era having. Ah, no, eso era antes. Ahora ya es no. Es having. Es having. Ah, oh, yo sabía. ¿Escuchó, verdad? Tranquilo. Sí, la escuché. Tranquilo. No. Para que vea que su teacher está mal. Pero, ¿cómo que soy tan mal? No, es que no es usted, teacher. Ella tiene otra teacher ahí. Mi hermana estaba ayudando. No se preocupe. Don't worry. Y ella está terminando la carrera de lenguas modernas. Ah, en la Universidad Nacional. Sí. Y está aprendiendo francés también. También ya está casi por graduarse. Excelente. Bienvenida. Okay. Pero dígale que hoy la regó.
cometemos errores todos. No, hasta me dijo que no existía eso. Having, it's having, having. Okay, my friends, let's continue. Cuando yo quiero corregir mi pronunciación o conocer la pronunciación de una palabra, busco un diccionario en línea o me voy al Google Traductor porque es muy bueno para la pronunciación. Y ahí está, ¿verdad? Es el mejor profe. Okay, aquí están, chicos. Okay, turning. Raining, running, helping, opening, closing, stopping, exiting, sitting, eating, buying, mixing, sewing, listening, doing, writing, beginning, using, changing, being, having, putting, going, and paying. Okay? Okay. Good. Take a shot, porque tengo que borrar esto, porque la otra clase tiene que trabajar, ¿va? No le voy a poner ya todo ahí, ¿va? All right, good. I'm going to erase this. ¿Ya puedo borrarlo? Yeah, le voy a mandar la pantalla al... Vale, muy bien. Yes. Okay. Thank you. Okay, ahí vamos. No, pero vieras cómo expuso. Eso que usted está mencionando ni siquiera existe, me dijo. Tranquilo, Herbert, estamos escuchando. Okay. Okay, let's go to Grammar Focus, Present Continuous. Dealt with questions, okay? This is about repeating. Así que vamos a practicar esta pronunciación. Ahora usted ya sabe por qué. Now you know why we're adding ing, porque llevan having allí, porque es going, porque es sleeping, getting, porque el get lleva doble T, ¿verdad? Porque el having desapareció la E, ahora solo es ing. Ahora usted ya sabe, okay? So let's go to another activity. Tranquilation, my friends, be happy. Don't worry, be happy, okay? I'm going to practice the pronunciation, okay? Pero aquí hay otra. Okay, son dos. I'm going to send the next picture. Okay, volvemos a la primera. I'm going to send the audio. Thank you. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Prinsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? Okay, en la última esta donde dice your city, aquí es, por ejemplo, in my case, voy a decir Ciudad Delgado. It's 8:45. I'm teaching English, okay? Ahora bien, ya tenemos el audio, todo eso, y
en los grupos vamos a hacer estas preguntas. Mire, who's sleeping now? Who's having breakfast? Where's Andre working? Where's Hiroshi watching television? What's Celia wearing? What's Marcos wearing? Why is Marcos getting up? Why are James and Ann having lunch? Okay. Aquí ya está hablando de las reglas, pero nosotros ya lo hicimos. Okay, so don't worry about that. We are already done. Okay. Ahora, let's go to the, I'm going to send the questions. Van a trabajar en las 8 preguntas que están ahí. Okay, okay, so let's go to work in the groups. I'm gonna give you 5 minutes.
Teacher, muy poquito tiempo. Pero es que ya nos va, ya nos dio la hora. Ya nos dio la hora. Lo siento, I'm sorry. Teacher, ¿y usted nos va a dar el otro módulo? No sé, somos bastantes docentes allí. O sea que los rotan, no se quedan sí, dando todo. Así es, los rotan. Qué lástima. El 20 está, comienza, ¿verdad? No sé. No me han notificado. Le van a dar, teacher. Ojalá, ¿verdad? Yo, pues, estoy a la orden, ¿verdad? Y pues. Hubiera sido bueno que usted nos diera para, porque ya le agarramos como ahí el. El hilo, ¿ah? El feeling a usted. Ok. Igual yo me siento bien cómodo con ustedes. Bueno, vamos a pasar la asistencia, chicos, que me espera otro grupo. Okay, teacher. Ok, Alejandra María. Present. Thank you. Alexis, no. Andrea Susana. Present. Brenda Sofía. Present. Ok. Brian, sí, vino. Present. Ok, ya. Yeah. Claudia Lisset. No. No vino Claudia, ok. Let me see, Esteban. Present. Thank you. Eunice, sí la vi por ahí. Present. Flor de María. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina. No vino Glenda. Okay. Herbert, por supuesto, ahí estaba. Ingrid. Present. Thank you. Jefferson Alexis. Estoy present, teacher. Okay, thank you. Jennifer Hernández. Here, teacher. Thank you. Jennifer Arevalo. Present. Thank you. Jessica Maribel. No vino. José Ignacio. Present, teacher. Thank you. José Víctor también ya se despidió. Jocelyn. Jocelyn. Present, thank you. Juan Antonio. Por supuesto, ahí estaba. Present, teacher. Aide. Present, teacher. Thank you. Kathy. Your teacher. Okay, thank you. Kevin Colocho. Present, teacher. Laura. Present, teacher. Luis Alejandro. Presente, profe. Ok, muy bien. Ok, chicos. We're finished. Y... Teacher, a mí no me mencionó Jessica Rosales. Permítame. Pero creo que sí. Ok. Bueno, ahorita corregimos eso. Ok, gracias. Okay, my friends. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.